Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Casa del Corazón en otro directo. Eh, esta vez un directo de la sección de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca, patrocinado por Menarini. Y yo creo que bueno, vamos a tocar un tema muy candente en estos, en estos días a raíz de tantas publicaciones. Y bueno, me acompañan eh, grandes amigos y grandes profesionales. El doctor Luis Rodríguez Padial, jefe de servicio del Complejo Hospitalario de Toledo. El doctor José Ramón González Juanatei. ...jefe de servicio del complejo hospitalario de Santiago de Compostela... ...el CHUS, como todos los conocemos... ...y Nekane Murga, jefe de sección de cardiología clínica... ...del hospital de Basut. Bueno, yo creo que vamos a empezar directamente con las, con las charlas... ...y así tenemos más tiempo para la discusión. Va a empezar con el, el, la ponencia de cuál es el objetivo de tensión arterial... ...evidencia a favor del control intensivo... ...con el doctor Luis Rodríguez Padial. Luis, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Yo quiero, como no, pues agradecer a la sección, la amabilidad, por invitarme para hablar de un tema al que me llevo dedicando tiempo y que con esta candencia, pues yo creo que se está revitalizando un poco el campo de la hipertensión arterial. Yo creo que a todos nos interesa. Y me da la impresión y en la conclusión que queremos, o que yo por lo menos yo quiero plantear aquí, que sacaremos que van a cambiar cosas en el manejo de la hipertensión arterial. en el futuro muy próximo. En esta primera diapositiva. Lo que se eh, muestran son dos aspectos importantes. Por una parte, a ver si se mueve bien la flechita. Por una parte, la parte azul son los estudios epidemiológicos, que han demostrado cómo al aumentar la presión arterial sistólica, de valores prácticamente de 115, se ha incrementado sustancialmente el riesgo cardiovascular. Y en la parte así, marrón-rosa, vemos cómo diversos estudios. Han ido evidenciando que bajar la presión hasta arterial sistólica ha conseguido eh, datos claros de reducción de la mortalidad en distintas poblaciones. Mortalidad cardiovascular, primero en pacientes mayores, reducción del infarto de miocardio, del daño renal, es que se mueve un poco, del daño renal, y se ha llegado incluso a reducción del ictus. En principio, con los datos que hay, hasta cifras inferiores a 120 milímetros de mercurio. O sea, que hemos recorrido esa curva, esa relación entre presión arterial sistólica y morbimortalidad. mortalidad tanto hacia arriba como hacia abajo. Pero lo cierto es que hay también datos claros, por lo menos aparentemente, que nos indican que hay que tener cuidado. ...sobre las cifras a las que bajamos la presión arterial... ...porque puede aumentar la morbimortalidad. mortalidad. Uno de los primeros estudios, aunque había datos previos ya... ...uno de los primeros estudios que evidenció esto fueron datos de, de LIMBES... ...un estudio en pacientes con infarto de miocardio... ...en los que se vio una reducción del empo en compuesto... ...que era mortalidad total, que nos recordaba el infarto de miocardio e ictus... ...y se veía claramente lo que luego se ha denominado curva en J como al bajar la presión arterial inicialmente hay una disminución de eventos, pero luego hay un incremento significativo, indicando que habría que tener cuidado y no bajar la presión arterial demasiado, con un nadir a partir de en 84 a partir del cual de presión diastólica se incrementaría la mortalidad. En este contexto la curva no está tan clara para la presión arterial sistólica, aunque sí parece que hay un repunte. Quedan más claras estas curvas en las que ya separando el otro era el endpoint compuesto, aquí separando el infarto de miocardio, fatal y no fatal, se ve como, en teoría, y ahora veremos por qué lo digo, por debajo de 83 milímetros de mercurio, en este estudio, se ve un aumento de la morbimortalidad cardiovascular, en este caso, del aumento del infarto fatal y no fatal. Y lo mismo, aunque de forma menos marcada, ocurre para el ictus, fatal y no fatal. Luego una clara llamada de atención cuando esto se publicó, junto con otros datos que nos hicieron pensar, nos, y de hecho se trasladó en la guía, o sea, nos hicieron pensar muy seriamente que había que tener cuidado en la reducción de la presión arterial. Porque la evidencia no sólo venía de estos estudios, había otros que también demostraban lo mismo. Tenemos datos del estudio On Target y del estudio TNT, pacientes coronarios, que en distintos niveles de presión arterial. Pues demostraban un incremento, una vez que se bajaba por debajo de cierto límite, un incremento de las complicaciones cardiovasculares globalmente, en unos de una forma, en otros de otra. Y parecía claro, ¿no? tenemos un concepto fisiopatológico sencillo, en el que sobre en la perfusión coronaria, vemos que depende, lógicamente, del gradiente que hay entre la presión en la aorta, la misma que la coronaria, y la presión telediastólica ventricular izquierda. En pacientes coronarios, donde la presión de perfusión, la presión de las coronarias epicárdicas disminuye, e incluso puede haber un aumento de la presión teleastólica si hay disfunción ventricular, pues resulta que ese gradiente disminuye y parece claro que si encima damos fármacos que reduzcan más la presión arterial, podemos producir isquemia. Tenemos unos datos estadísticos que nos lo indicaban claramente, una hipótesis fisiopatológica que lo justificaba y el tema es analizar si realmente esos datos eran eh, totalmente fiables. La mayoría de los estudios que han demostrado esta curva en J lo demostraban en un análisis post-hoc, el estudio no estaba diseñado para eso, y corrigiendo por una serie de variables. Por tanto, muy susceptible de presentar sesgos. Como se ven en estos datos, aquí tenemos las curvas iniciales del INVEST, en las que se ve esa curva en J, pero como cuando se corrige por una serie de factores desaparece de forma muy marcada, o por lo menos disminuye muy significativamente esta curva J. Esta es la primera llamada de atención. Ojo con los estudios, con los análisis estadísticos, que son importantes, nos basamos en ellos, pero muchas veces están limitados en sesgos. Y en el estudio INVES, yo siempre lo he comentado, una de las cosas que teníamos éramos pacientes coronarios, eran pacientes con... Eh, se había algunos tenían insuficiencia cardíaca aunque si era clínicamente relevante se quitaban pero sabemos que los pacientes eh, coronarios con infarto de miocardio con frecuencia tiene disfunción ventricular izquierda que eh, no se manifiesta clínicamente como insuficiencia cardíaca y es un porcentaje no despreciable si no corregimos la disfunción ventricular izquierda en estos pacientes es probable que aquellos que tienen peor fracción de eyección... que son los que al mismo tiempo tienen peor mortalidad sean al mismo sean de igual manera los que muestren mayor reducción de la presión arterial con el tratamiento, con lo cual a lo mejor se están muriendo, no porque baja la presión, sino porque tienen peor función ventricular. Yo no sé si es eso así o no. Pero lo cierto es que cuando se tienen en cuenta. correcciones matemáticas de otro tipo, nos encontramos con que esas relaciones de las curvas no son. Eh, esas relaciones de la curva en J no están tan claras. Y cuando uno revisa los estudios, se ven, y no vamos a entrar en detalle de esto, que hay una serie de estudios. Todos ellos retrospectivos que indican que hay esa curva en J. Hay otra serie de estudios que no indican ni están a favor ni están en contra, que no demuestran un aumento de la mortalidad al bajar la tensión y hay otros estudios que van en contra de la curva en J. Queda claro que la evidencia científica no era, eh, no es totalmente clara en el sentido de indicar que cuando baja la presión arterial pues vas a conseguir a partir de un determinado nivel una eh, disminución de la morbi-mortalidad cardiovascular. Y con estos datos, la Sociedad Europea de Cardiología revisó la información que había disponible y vio cómo a partir de unos determinados niveles de presión arterial, según distintas poblaciones, pacientes ancianos, pacientes con diabetes, pacientes con eh, enfermedad cardiovascular previa, veía que se reducían o no eventos cardiovasculares se comentaban los eventos. La verdad es que por debajo de determinadas cifras aumentaban los números en rojo, que parece que aumentaba la morbimortalidad. Aunque también había bastantes marrones en los que no había ni efecto positivo ni efecto negativo. Y en base a esto se hizo una, se hizo una modificación de las guías, que lo único que nos decía es que, ojo, los pacientes tenían que estar entre 130-140 de presión arterial sistólica y no pro, procurar no bajar por debajo de 130 cosa que incluso puede ser razonable, obviamente depende del, de los pacientes. ¿no? Después de eso, y ya muy recientemente, el octavo informe de Joy National Committee yo creo que fue un paso más adelante, y yo creo que ya me da la impresión, yo no estoy en absoluto de acuerdo, y creo que la información ahora eh, da la razón, indicaba que en población de más de 60 años o igual no iniciáramos tratamiento. Salvo que la presión estuviera por encima de 150-90. Si pensamos cuántos hay de más de 60 años, pues es prácticamente los que vemos en la consulta, nosotros puede ser un 70-80% por lo mínimo de la población. Con lo cual hay un porcentaje de pacientes que no trataríamos, cuando sí hay bastante evidencia de que bajar la presión arterial produce beneficio clínico en un porcentaje elevado de pacientes. No vamos a entrar en los otros, pero yo creo que son es lo más llamativo. Y lo otro, pues entre 140-190. En, cuando surgió esto, escribí una, una carta, el American Journal of Cardiology, en la que bueno, planteaba ese tema. ¿no? Yo siempre he tenido dudas que evidentemente eso puede ocurrir en algunos pacientes, pero no en todos. Eh, desde luego, los pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo tenemos bastantes datos que eh, tratarlos adecuadamente con los fármacos que han demostrado beneficio, eh, disminuye la mortalidad, muchos de ellos son coronarios, 50-60%, depende de la serie que consideremos. Y no solo no empeora, sino que no disminuye la muerte. Lo cual ya me indicaba que la cosa podía ser más complicada. No es solo presión sistólica, presión diastólica, no es solo presión de perfusión, sino que tenemos también la presión sistólica y la función del ventrículo izquierdo. Si bajamos la presión arterial sistólica, disminuye también el consumo de oxígeno y a lo mejor ese equilibrio que las curvas trataba de simplificar demasiado. Eh, el, ...era ese balance era más favorable para el paciente. En la respuesta a mi carta, Messerli, que es una persona a la que yo tengo eh, pues un gran predicamento... ...yo creo que es un hombre que ha trabajado mucho en este campo... ...reconocía un poco displicentemente que nosotros admitíamos que pudiera existir esa curva en J. Pero decía que el fenómeno de la curva en J estaba vivo y estaba bien. Y vuelvo a la estadística. A veces nos encontramos con imágenes como esta. Esto se publicó en el New England y relaciona el consumo de chocolate con el número de premios Nobel. Uno podría deducir que si come chocolate puede ganar el premio Nobel. Es más, uno podría, porque claro, esto es por población, podría pensar, lo cual sería incluso más absurdo, que si tu vecino consume chocolate, tú puedes ganar el premio Nobel. La verdad es que la estadística... Es una ayuda para conocer la verdad, no creo que sea la verdad, es una buena ayuda. Pero a veces situaciones como estas es una falacia epidemiológica reconocida por los estadísticos. Está bien, pero no todo lo que indica la estadística es cierto. Y a veces nos preocupamos mucho, y es cierto, yo también lo hago, de aquellos pacientes que pueden verse afectados cuando bajamos mucho la presión arterial. Pero también hay pacientes que si no bajamos adecuadamente la presión arterial... Pueden verse afectados, como esos que el octavo informe del Joint National Committee indicaba que hay que esperar a 150 de tensión sistólica para tratarla. En un registro americano, el Pineapple seleccionó a esos pacientes y dijo: Bueno, ¿qué pacientes son los que yo pensaría que estaban bien controlados y ahora no están? O sea, yo pensaba que estaban mal controlados y me esforzaría por controlarlos y ahora resulta que como están bien controlados no haría nada. ¿Qué población sería esa? Pues es una población de bastante alto riesgo. El 23% tenían un ictus previo, los que se sabe que la reducción de la presión arterial sistólica es importante, y el 64% tenían enfermedad arterial coronaria. Luego, queda claro que esa, no tratar a esos pacientes de forma adecuada conlleva también bastante riesgo. El año pasado surgió este informe del American College sobre el tratamiento de la hipertensión en pacientes con enfermedad arterial coronaria. Al que no se lo haya leído se lo recomiendo porque yo creo que hace una evaluación muy precisa de toda la información que hay datos a favor, datos en contra y lo analiza creo que de una forma bastante ponderada incluso reconsiderando conclusiones que se habían tra tratado previamente. Indican que evidentemente pues en todos los pacientes hay que buscar un objetivo de 140-90 como objetivo general, pero es razonable buscar un menor de 130-80. Puede ser razonable en pacientes con enfermedad coronaria, infarto previo, ictus o eh, accidente isquémico transitorio previo o riesgo equivalente a coronario, con estos cuadros que pone aquí. Y con respecto a la presión arterial diastólica, en la que analiza muy bien los datos que tenemos sobre la curva de autorregulación, que no tenemos datos reales eh, buenos en humanos y mucho menos en pacientes con enfermedad coronaria, pero que hay estudios que han demostrado que se puede llegar incluso a 60% depresión arterial diastólica sin que haya aumento de eventos clínicos y que se observe esa curva en J, indican que obviamente bajar de ahí hay que tener cuidado y en determinados pacientes pues, puede, hay que tener cuidado en no bajar a esa cifra si se observa que clínicamente lo tolere, no lo tolera. Pues bien, pues, puestas las cosas así, con esa duda, esos debates, existen o no existen datos prospectivos, datos retrospectivos, surge el estudio Spring que yo creo que viene a poner... Las cosas bastante en su sitio, ¿no? con la información que tiene, con los problemas que tenga, que podremos comentar, pero yo creo que eh, y da una información muy relevante. El estudio Sprint, hay que decirlo, es un estudio hecho por la Administración americana que surgió, probablemente ahora no se hubiera diseñado, surgió antes de que se cerrara, entre comillas, esta controversia de la curva en J, que parece que estaba establecida claramente eh, con el octavo informe en que había que tener cuidado y no bajar. Eh, no tratar a los pacientes eh, de mayores de 60 que, hasta que no tuvieran 150, porque a veces se ha pensado que la evidencia o la falta de evidencia era como evidencia de daño, ¿no? sin querer extrapolar en ese sentido, pues coge pacientes en el que tuvieran alguna de estas tres cosas, al menos 50 años de edad, que tuvieran una presión arterial sistólica entre 130 y 180, como aquí pueden ver según la cifra de presión arterial con mayor o menor tratamiento y que tuvieran riesgo alguna de las siguientes o bien enfermedad cardiovascular clínica o bien eh, enfermedad renal crónica un cardiova riesgo cardiovascular de Framingham mayor o igual al 15% o una edad mayor de 75 años la población que al final entra en el estudio tiene eh, hay un y quiero subrayar casi un 30% de mayores de 75 años hay un 28% también de pacientes con enfermedad crónica, hay un 20% de pacientes con enfermedad cardiovascular, bien es cierto que solo un 16-17% tiene enfermedad clínica, otro porcentaje subclínica, quizá un número no demasiado elevado y pueda ser una pega para el estudio, y las distribuciones de la presión arterial que nos encontramos son un tercio entre menos de 132, entre 132, a 145 y menos de 145. Población de alto riesgo. Lo trata con fármacos estándar. ¿eh? ...y consigue diferencia de presión arterial... ...al principio las presiones arteriales eran de 139-78... ...la presión arterial diastólica media en el primer año es de 76... ...es lo que indica el estudio, no podía encontrar más... ...en el tratamiento menos intensivo... ...divide a los pacientes, se me ha olvidado decir, en dos grupos... ...uno de un tratamiento estándar y otro de un tratamiento más intensivo... ...diastólica de 76 y aquí diastólica de 69... Sigue a los pacientes con una media de 134 en el estándar y una media de 121,5 en el tratamiento intensivo, con una diferencia al final de 13 milímetros de mercurio. Lo sigue durante una media de tres años y un poco más, 3.26, y nos encontramos con que hay. Un beneficio clínico que ahora comentaremos para aquellos pacientes a los que, con ese perfil de riesgo que hemos comentado, se les somete, entre comillas, a un tratamiento más intensivo, con una presión arterial sistólica al final de 121 milímetros de mercurio. En los que hay una reducción significativa del endpoint compuesto clínico, del parámetro de eficacia, que he puesto aquí que es infarto, otro síndrome coronario agudo, el ictus, la insuficiencia cardíaca o la muerte cardiovascular. Consigue reducciones no en el infarto de miocardio, pero no hay un aumento. No hay reducción en los síndromes, el síndrome eh, coronario agudo, tampoco hay un aumento, o sea que va en contra de la curva en J. Y hay reducciones de insuficiencia cardíaca, que vemos la significación, de eh, muerte por enfermedad cardiovascular y muerte por cualquier causa, como ahora veremos también. Hay con respecto a. Eh, otros problemas, hay un empeoramiento en algún porcentaje un poco mayor, pero cifras perfectamente tolerables de la función renal en aquellos pacientes que son sometidos a un control más estricto de la presión arterial. ¿eh? Vemos aquí las curvas que nos indican claramente el endpoint compuesto que hemos dicho y el endpoint de la mortalidad total. Luego ya se puede decir que en ese grupo de pacientes llegar a un control más estricto de la presión arterial reduce la mortalidad total. ¿eh? Y esa reducción de la mortalidad total se ve que ocurre de una forma homogénea en distintos grupos. Tengan o no los pacientes enfermedad renal previa, independientemente de la edad, mayor de 75, menor de 75. Luego yo creo que ya hay que olvidarse del octavo informe, que hay que esperar a más de 150 para tratar a estos pacientes, el sexo, la raza y eh, que tengan enfermedad cardiovascular previa o no. Eh, los que tienen enfermedad cardiovascular previa, los intervalos de confianza son mayores. El número no era muy grande y por tanto, pero no llega a ser significativo aquí. Pero se ve que la tendencia es clara. E incluso se ve una tendencia a mayor beneficio en aquellos que tenían una tensión arterial más baja. Evidentemente, como todo en la vida, nada es gratis. Se consigue a costa de algunos efectos secundarios más, pero que son perfectamente asumibles, considero yo. Es más frecuente la hipotensión y el síncope, como vemos aquí, pero estamos hablando de un 2,4% versus un 1,4%. Hay mayor porcentaje de pacientes que presentan empeoramiento de la función renal, un 4,1 versus 2,5%. Y también hay mayor alteración iónica, en esto, electrolítica en estos pacientes. Mayor hipopotasemia, mayor hiponatremia. Curiosamente... Hay eh, hipotensión ortostática, pero no con mareo. Pero bueno, la cuestión es que bajar más la tensión, sobre todo si no se hace despacito, pues puede condicionar en estos pacientes que haya más mareos y que haya más síncope. Pero lo que produce es una reducción de la mortalidad total y reducción de los eventos clínicos significativos. Y ese es el número que apunta. Le he quitado los decimales, 121.5. Pero ese, con esa presión arterial sistólica se consigue beneficio clínico en estos pacientes. Luego, quiere decir que yo, por lo menos, considero que sería la cifra que, si el paciente lo tolera, deberíamos buscar. Uno podría pensar, esto es solo un estudio, hay pocos pacientes coronarios, el problema está en los pacientes coronarios y probablemente este estudio no responda a eso. Tenemos la suerte. ...que inmediatamente después ha salido un análisis... ...un meta-análisis en el Lancet... ...una meta-regresión... ...que ha cogido todos los estudios aleatorizados... ...de 1966-67... ...con más de mil pacientes... Que, ...debidamente diseñados... ...y que al final, como ven ahí... ...han quedado 123 estudios con... 600, ...más de 600.000 pacientes... ...la regresión lo que hace es decir... ...qué efecto, no solo tengo en cuenta si beneficia o no... ...sino qué relación hay entre la reducción de la presión arterial... ...y el beneficio que consigo... ...pues vemos como... Cuanto más se reduzca la presión arterial, que esperamos aquí, sistólica, mayor es el beneficio. Obviamente es la variación propia de todo estudio biológico, pero hay una ecuación clara de regresión. Cuanto más se reduzca la presión, mayor es el beneficio. Y ese beneficio, aquí está, por cada 10 milímetros, está normalizado, por cada 10 milímetros de mercurio de reducción de la presión arterial, es muy homogéneo para los eventos cardiovasculares mayores, para la enfermedad coronaria. Para el ictus, de forma más marcada, para la insuficiencia cardíaca, no hay perjuicio en la insuficiencia renal, no hay beneficio, pero tampoco perjuicio, que hemos visto que en el sprint sugería que había eh, perjuicio, y hay una reducción marcada en la mortalidad cardiovascular. Y aquí enfermos coronarios ya hay unos cuantos más, como ahora veremos, lo cual nos reafirma que los datos son claros en ese sentido. También aquí el, lo mismo normalizado, el beneficio en función de la reducción de 10 milímetros de mercurio de presión arterial y vemos como en eventos cardiovasculares mayores, en enfermedad coronaria, incluso la mayor reducción de la presión arterial consigue mayor beneficio, ¿eh? curiosamente, en el ictus, que el número es pequeño, el intervalo de confianza eh, cruza la línea de, de igualdad, en la insuficiencia cardíaca, que es muy dependiente de la tensión arterial y curiosamente en estos datos... Aunque globalmente es claramente beneficiosa, pero cuesta más trabajo que lo cruce claramente, pero globalmente beneficiosa. De igual forma, la insuficiencia renal no hay ni perjuicio ni beneficio, y lo que sí hay una reducción de la mortalidad total. Luego tenemos ya datos del de Spring y tenemos datos también de esta metaanálisis, que si nos centramos por patologías, idea central, puesto que es lo que nos preocupa más a nosotros, es la enfermedad. Coronaria. Estos son los pacientes que tenían previamente enfermedad coronaria y qué problemas presentan después con respecto a la enfermedad cardiovascular. Si teniendo enfermedad coronaria, durante el tratamiento presentan más o menos enfermedad cardiovascular. Y vemos que hay una reducción significativa. Globalmente la hay. También lo hay en los eventos mayores, en el ictus, o sea que realmente todas las patologías se benefician claramente de una reducción más marcada de la presión arterial. Como no se ve bien, lo he puesto aquí. En la enfermedad cardiovascular, en aquellos pacientes que ya tenían cardiopatía coronaria previa, hay una reducción del 27% de los eventos cardiovasculares. Claramente, en principio, en contra de la existencia de esa curva en J. Y los números, a diferencia de lo que ocurre en el SPRING, son bastante significativos en este estudio. ¿Cuál puede ser la diferencia? Porque en unos estudios encontramos una cosa. Primero. En los estudios adecuadamente diseñados, aleatorizados, prospectivos y con ese objetivo, con lo cual disminuye la variabilidad, lo que hemos encontrado, como en el spring, es esto. En otros estudios hemos encontrado otra cosa, que no quiero decir que no exista, pero no es tan fiable. Y es que el conocimiento que tenemos de la biología no es tan completo como pensamos. He puesto ante una gráfica en la relación de las presiones. Eh, hemos visto que en esa gráfica no se tiene en cuenta que al bajar la presión arterial también baja la presión arterial sistólica. ¿Cómo bajar la presión arterial sistólica mejora al corazón? En determinado, que, determinado paciente, el equilibrio consumo de oxígeno y eh, aporte de oxígeno al corazón. Según qué paciente puede ser más importante esa reducción de la presión sistólica que el, la disminución de la presión arterial diastólica. Y lo que traigo aquí es este esquema para indicar que la biología, la biología es mucho más compleja, ¿eh? como todo en la vida. Y existe la biología de sistemas que nos pone en perspectiva otras muchas cosas. ¿Eh? Que a veces es difícil, que no conocemos y que conviene tener en cuenta. ¿eh? No es tan sencillo nuestro pensamiento. Por eso, los estudios bien diseñados son los que nos dan eh, la información más fiable. Que mañana podemos obtener otra, pero de momento eso es lo más contundente. Y ya para terminar, traigo de nuevo a Messerlin, al cual sigo manteniendo la misma devoción, porque creo que es un hombre muy sensato. Y es un hombre que aquí demuestra algo importante. Porque él dice, traduzco rápidamente y de forma un poco libre, dice que los, si los resultados del sprint, porque esto lo dijo él en cuanto se presentaron antes de la publicación, son contundentes, y yo creo que lo son, reduce muchos de nuestros pensamientos previos sobre la curva en J a tontería. Una traducción libre del Hallwachs. Y entonces, al final, dice que el, el tratamiento óptimo de la presión arterial es obviamente menor que el que habíamos documentado previamente en muchos estudios post-hoc, estudios retrospectivos, incluyendo muchos de los míos. Yo creo que aquí Messeli demuestra que no tiene lo que algunas veces nos pasa a los médicos, que es el complejo de Dios. ¿eh? Os recomiendo que veáis, hay un economista que se llama Tim Harford, que tiene en los eh, vídeos estos que ponen de TED, TED, eh, tiene uno que habla de eso, ¿no? ensayo, error y complejo de Dios. Y es interesante para los médicos porque habla de Cochrane. Yo no sabía que Cochrane había estado prisionero en un campo alemán y que allí hizo uno de sus primeros experimentos. Él estaba de médico, vio que los enfermos se ponían, eh, los prisioneros se ponían enfermos, no sabía de qué, y diseñó un estudio y vio que aquello se resolvía con vitamina B12. Presentó esas pruebas y eso salvó muchas vidas ¿eh? en un campo de prisioneros alemán en el que la vida valía poco. ¿eh? Luego cuenta esa historia y al final lo que indica es eso que debemos hacer estudios adecuadamente diseñados, debemos aceptar sus resultados, estar abiertos a otras opciones, pero saber que con humildad tenemos que plantearnos a resolver los problemas. Y yo creo que es lo que aquí hizo y que ha sido uno de los ascensores más importantes. En el momento que ha visto esos datos, ha dicho, ojo, que esto es distinto, tiene que cambiar incluso. Ya habéis visto la respuesta que me dio a mí, que la curva J hace unos años estaba viva y eh, de momento yo creo que no está viva en la clínica. Y yo mi conclusión, ya para terminar, diría que... En base a estos datos, el objetivo al tratar a los pacientes con hipertensión arterial debía ser bajar la presión arterial hasta normalizar el riesgo, entre comillas. Nunca lo vamos a normalizar porque sabemos que un paciente con una presión arterial normal, controlada, con tratamiento, tiene ya más riesgo que el que no tiene la presión arterial alta, pero bajarlo si esto no perjudica al paciente. Quiere esto decir, si un paciente no puede estar en 120, no nos vamos a empeñar a ponerlo en 120, si se marea, pero si poquito a poco podemos alcanzarlo. Yo creo que los datos son lo suficientemente contundentes como para, eh, no digo obligarnos, pero sí llevarnos a tratar de alcanzar ese objetivo. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Luis, por tu ponencia. Como siempre, nos enseñas de medicina, pero también nos enseñas un poco de la vida. A mí me encantan tus charlas por eso. Eh, bueno, mientras que el doctor eh, José Ramón González Juanatei se prepara para la ponencia, recordaros, bueno, recordarnos porque todavía no os lo he dicho, que hay un hashtag habilitado en Twitter con hta16 para que pongáis vuestros comentarios, vuestras preguntas, o también podéis preguntar directamente con el chat habilitado para, para este directo y también muy importante, lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, que es una actividad acreditada por el Comité de la Sociedad Española de Cardiología, el Comité de Acreditación, con 1,5 créditos, y que al finalizar el directo podréis acceder al formulario de acreditación a través del botón rojo que se encuentra en esta página, bajo el reproductor. El formulario permanecerá abierto hasta las 12 de la noche, ¿no? a la hora de la cenicienta. ¿no? Okay. Bueno, pues sin más, vamos ya con el doctor José Ramón González Juanatey, para que nos hable de objetivos iguales para todos los pacientes, qué pasa con los pacientes con enfermedad coronaria. José Ramón. Muy bien, muchas gracias Almudena, también gracias por la invitación a la sección de riesgo vascular y rehabilitación de la Sociedad Española de Cardiología. Y bueno, voy a continuar, es decir, algunas de las diapositivas y alguno del, del hilo argumental es sobre el mismo tema, pero mi visión es bastante diferente a la que se ha dado aquí y, y yo creo que es lo importante de un debate en estas características eh, título pues mi presentación pues eso no nos dejemos llevar por la primera impresión y vamos a ver si, si si tenemos que dejarnos llevar por las primeras impresiones o realmente hay que hacer un análisis un poco más eh, detallado de lo que nos dicen este es el índice de mi presentación recomendaciones de las guías de práctica clínica el tema de la curva J cambian los nuevos estudios las recomendaciones finalmente que hacemos en práctica clínica. Eh, esta diapositiva que resume un poco la relación entre presión arterial y riesgo, es claro que la reducción de presión arterial se asocia fundamentalmente a reducción del riesgo de ictus y de insuficiencia cardíaca y no tanto de cardiopatía isquémica. Esto es antiguo es un metaanálisis, pero un metaanálisis reciente que la relación entre ictus e insuficiencia cardíaca y presión es sólida, con cardiopatía isquémica esa relación no es tan sólida. Cuando nosotros tratamos a hipertensos, bajar la presión arterial es un objetivo, pero un objetivo más importante es reducir su riesgo en función a su riesgo global y a otros componentes de riesgo. Y en pacientes con cardiopatía isquémica que estarían en el nivel más alto de riesgo, la reducción intensiva de la presión arterial o la normalización de la presión arterial se asocia a reducción del riesgo. Veremos si eso es así a día de hoy y hasta qué nivel. Pero no nos podemos olvidar de que en estos pacientes debemos hacer un abordaje multifactorial de sus determinantes del riesgo. ¿Y qué dicen las guías de práctica clínica? Que ese es el escenario de entrada en el que nos debemos mover. Pues curiosamente, en los últimos años, todas las guías de práctica clínica se han puesto de acuerdo en. Aquello que nos habían estresado tanto, sobre todo las guías europeas, de buscar control intensivo, pues las guías europeas fueron las primeras en dar marcha atrás. El JNC tardó 10 años en reeditar un nuevo JNC y sigue manteniendo el control de menos de 140 a 90. E incluso en algunas situaciones eh, el control no, no sería tan estricto. Por tanto, todas las guías en hipertensión arterial, prácticamente todas, se han puesto de acuerdo en menos de 140.90. Puede haber posiciones como eh, la posición eh, que se ha hecho en Jack sobre los pacientes coronarios, pero eso no es más que un refrito y una, re, una posición de, de sus autores sobre los datos existentes y en el fondo son las guías de práctica clínica las que establecen esas recomendaciones. En resumen, JNC y las guías americanas, menos de nueve. Y también menos de 14,9 en pacientes que durante años nos decían que el control más intensivo se acompañaba de más beneficio. Por tanto, veremos si hay razón, cuáles han sido sus razones de dos eh, organizaciones de la presión arterial tan importantes para decir esto. ¿Qué ha dicho la Sociedad Europea de Cardiología y de Hipertensión? Pues ha cambiado lo que decían las guías previas y ha dicho que es recomendable, que es prudente menos de 14,9. Por tanto, todas as guías menos de 14.9. Es más, las guías europeas que durante años nos habían estresado con eso del menos de 13.8 en alto riesgo, dicen que incluso en pacientes de más de 80 años y tal, que podría ser aconsejable mantener su presión arterial entre 14 y 15 de sistólica, que es lo mismo que ha dicho el JNC hace poco. Y ha tardado 10 años el JNC en sacar el informe 8, porque el informe 7 eh, era de hace más de 10 años, del 2003. Hasta el 2013 no saca un nuevo informe y vuelve también a plantear que, ojo, 14-9 e incluso en pacientes hipertensos mayores de 60 años, que 15 eh, podría ser el umbral para empezar a tratar. ¿Por qué todas las guías se han puesto de acuerdo? En menos de 14,9%, e incluso en pacientes que pudieran ser un poco más sensibles a la reducción más intensiva de la presión, como son los ancianos, ese, ese, esa cosa de, de, de 15%. Bien, pues la evidencia de la curva J. Y a mí, como me corresponde abordar el tema de los coronarios, decir que en los coronarios parece que existe alguna relación de curva J, incluso en la fase aguda del síndrome coronario agudo eso se ha publicado ya hace unos años en donde pacientes con síndrome coronario agudo con presiones arteriales por debajo de 134 el riesgo en la fase aguda aumenta y con diastólicas por debajo de 84. Por tanto, también ojo con la hipotensión en pacientes con síndrome coronario agudo, porque la hipotensión no solamente es lo relacionado de mareo, sino que la hipotensión en síndrome coronario agudo es lo más protrombótico o de lo más protrombótico en un paciente que ya tiene un ambiente protrombótico como es el síndrome coronario agudo. Pero más curva J en el BALUE. No para el ictus, donde no hay curva J, como se ve aquí, pero sí para la enfermedad coronaria, pacientes hipertensos de alto riesgo, no coronarios, pero a partir de un valor el riesgo aumenta. Y, como se ha puesto antes aquí, en los pacientes de, del eh, on-target y del transient, 75% coronarios, de novo en el stroke no parece que hubiera mucha curva J, pero en la enfermedad coronaria sí y aquí son muchos miles de pacientes. Y en el IMVES, que estos son hipertensos con cardiopatía isquémica y este es Casi el único estudio que aplica a este análisis, porque son hipertensos con cardiopatía isquémica, si partimos de una referencia de riesgo en 130, todo lo que sea por debajo de 130 o no cambia el riesgo, en este caso con mortalidad total, o lo aumenta. Por lo tanto, si tú bajando más la presión no tienes más beneficio, pues oh, nosotros no estamos aquí para vender pastillas, sino que estamos sobre todo para. establecer la relación entre eficacia y riesgo, eh, que es un pouco lo que el INVES. Y el Acomplis, también de novo el Acomplis donde sí había muchos coronarios, 35% de coronarios, veíamos que cuando la presión arterial era por encima de 140, el riesgo era alto. Pero cuando la presión arterial estaba entre 130 y 140, el riesgo del primary endpoint, que era un combinado, y de la mortalidad total, es exactamente el mismo que cuando la presión está por debajo de 130. Uno puede decir, es seguro bajar de 130, sí, pero no consigues nada en pronóstico. Por lo tanto, ¿para qué te vas a empeñar en bajar de 130 si lo vas a pagar en efectos adversos y al menos en el accomplice, en un estudio muy amplio con muchos coronarios, no consigues nada? Por tanto, el concepto de curva J está ahí. La explicación ya se ha dado aquí, esta es mm, quizás más simplificada, en donde la presión de perfusión del corazón, el corazón es el único órgano que perfunde fundamentalmente en diástole, todo lo demás perfunde en sístole, por eso quizás en el cerebro no haya tanta curva J, pero el corazón perfunde en diástole, como bajes mucho la presión de perfusión, ¿y cuál es la presión de perfusión? Es la presión aórtica media, la presión aórtica diastólica, menos la presión telediastólica y si tu paciente tiene una cardiopatía, lo primero que hace todas las cardiopatías es elevar la presión de llenado que ya per se dificulta la perfusión coronaria. Por lo tanto, no solamente existen datos de ensayos clínicos y de registros, sino que existe una plausibilidad fisiopatológica para ese concepto. Y además, de nuevo, esto refuerza que la curva J es probablemente real porque si tú revascularizas a pacientes coronarios, la curva J sigue existiendo pero se atenúa. ¿Por qué? Porque cuando revascularizas favoreces la perfusión y aunque bajes la presión probablemente el umbral de isquemia y de nuevo síndrome coronario es más bajo, lo toleras mejor, pero la curva J sigue existiendo. La reperfusión ...la atenúa, y esto que pocas veces se ha, se, saque, se ha publicado en Jack, ya hace unos años, pero es muy importante para la consideración de estos datos. Por tanto, las guías todas se han movido en una dirección de no ser tan estricto, de individualizar, que 14 nuevos está bien... ...porque hay muchos datos que soportan ese cambio de las guías, y ese cambio de las guías tiene muchas implicaciones, e incluso comerciales, que a nadie se le oculta. Por tanto... Los siguientes cambian los nuevos estudios las recomendaciones lo nuevo que hay va a hacer cambiar toda esta uniformidad que por primera vez existe en el mundo de la hipertensión yo no les voy a, os voy a cansar con el spring pacientes de alto riesgo pero no coronarios por lo tanto el spring de entrada no aplica a coronarios porque casi no hay coronarios en el estudio spring por tanto primera reflexión de nuevo, los resultados que conocéis. Tarda un año en empezar a separarse las curvas y luego sigue separándose. Y el comité decide la interrupción precoz del estudio. Por beneficio, ya sabemos que cuando algo se interrumpe de forma precoz, pues el beneficio se magnifica y los efectos adversos que puedan presentarse a más largo plazo se atenúan. Por tanto, primera crítica del spring. De la siguiente crítica es que eh, uno no puede tampoco dejarse llevar por eh, análisis de, o analiza el objetivo primario, pero cuando analiza componentes del objetivo primario tiene que tener un poco de cuidado porque el estudio no está para analizar componentes del objetivo primario. Pero fijaros, mortalidad total. Hubo 28 muertos menos en el grupo estándar. O en el grupo intensivo frente al grupo estándar. Hubo 37 muertos en el grupo intensivo frente a 65 muertos. ¿Y dónde están esos muertos? ¿Quiénes se han muerto? Porque eh, síndrome con agudo sin elevación de 77 sin infarto son iguales, aquí no pueden estar. Infartos, hubo menos infartos en el grupo intensivo que en el estándar. Hubo 19 infartos. Yo espero que no todos esos 19 infartos se hayan muerto. Eh, y después también hubo menos insuficiencia cardíaca, pero ojo, es insuficiencia cardíaca de nuevo. Los pacientes no tenían insuficiencia cardíaca. Hombre, la insuficiencia cardíaca de nuevo no mata a la gente, por lo tanto, y aunque hubo claramente 38 menos episodios de insuficiencia cardíaca, Tampoco, es decir, me me tienen que explicar un pouco máis detalladamente de que se murieron esos 18 de mortalidade cardiovascular, porque se me hace difícil con estos datos saber onde están los muertos deste de estudio. Y esta es la mortalidad total. Las curvas empiezan a separarse a los dos años y luego se siguen separando y también eso podría magnificar el beneficio y limitar el perjuicio por la interrupción precoz. En el análisis de subgrupos, los pacientes con cardiopatía isquémica, porque es previos cardiovasculares, que son todas, y aquí están todas, pacientes con cardiopatía isquémica, hay tan pocos que este estudio no aplica al ámbito de la cardiología no puede aplicar al ámbito de la cardiología y si alguien pretende vender el spring en pacientes coronarios o con cardiopatía isquémica puede hacer un grave perjuicio porque no hay pacientes con cardiopatía isquémica ni con cardiopatías en el estudio spring. Y respecto al deterioro de la función renal, en cardiología especialmente si hay un marcador de mal pronóstico agudo y crónico es la función renal de los pacientes y aquí el deterioro de la función renal es muy significativo. Es decir, Si podéis ver que en el grupo intensivo hubo 127 pacientes que tuvieron un, más de un 30% de reducción del filtrado frente a solo 37 en el grupo estándar y la función renal Quizás su impacto no se vea tan pronto en el pronóstico, necesite tiempo. Por eso, ¿por qué el estudio Spring y los investigadores fueron tan rápidos en suspenderlo? Porque quizás si se hubiera mantenido el beneficio, estos problemas relacionados con el control intensivo o con el tratamiento intensivo pudieran haberse magnificado en el seguimiento. Y además, el estudio Spring, que tiene un pronóstico de pacientes de alto riesgo parecido a los diabéticos, este es el riesgo de infarto y de mortalidad total en diferentes situaciones clínicas, en pacientes con infarto, en pacientes diabéticos y enfermedad renal crónica, en pacientes diabéticos en general, en pacientes con enfermedad renal crónica, Eso es el riesgo que tienen. Y resulta que un estudio que incluya diabéticos que tienen un riesgo exactamente o muy parecido al de los pacientes del estudio Spring, con el mismo nivel de presión, no encuentra ningún beneficio con un seguimiento incluso más prolongado que el estudio Spring y no encuentra ningún beneficio en pacientes con alto riesgo. Evidentemente aquí sí había pacientes coronarios en el estudio Acor con diabetes. Y el metanálisis que sientes, está bien, el metanálisis del Lancet, pero ojo, el metanálisis del Lancet analiza el resultado por cada 10 milímetros de mercurio que reduzcas la sistólica. es por cada 10 milímetros de mercurio. Y en coronarios, cuando va hacia, a menos de 130, resulta que só hai 5 episodios. Que conclusión podo yo con cinco episodios? Y a mí lo que me sorprende es que es extraordinariamente uniforme el beneficio. Es independente da presión arterial de la que partas. El problema de este metanálisis que incluye estudios muy antiguos e estudios moi modernos, en donde hai diferentes estrategias de control de presión en el pasado era 160 e agora era máis intensivo e distintas estrategias farmacológicas é es difícil de analizar. Aunque, bueno, sí, para el ictus, de nuevo, fijaros, es uniforme, da igual de la presión de la que partas, el beneficio es exactamente el mismo, pero para coronarios tiene el problema de que en menos de 130 prácticamente no hay pacientes que analizar. Y sí, te dice que cuanto más reduces la presión arterial, más beneficio. Pero, ojo, ¿de qué presión partes? Y en la mayor parte de los ensayos clínicos incluidos en este metaanálisis del Lancet partían de presiones arteriales mucho más altas que las incluidas en el estudio SPRING. Es lógico, claro, que si tienes la presión muy alta, si te la bajan, pues reduzcas el riesgo. Pero ojo, cuando la presión ya no está tan alta, porque probablemente seguir reduciéndola, el metanálisis no me aclara que reduzca el riesgo. Y además, este año parece que es el tsunami del spring y el tsunami del metanálisis del Lancet. Pero este año se han publicado otras cosas. Primero, se han publicado datos que ya sabíamos que pequeñas reducciones de la presión arterial en pacientes de alto riesgo. Tienen tanto beneficio como grandes reducciones de la presión arterial en pacientes de bajo riesgo, pero pequeñas reducciones en pacientes de alto riesgo tienen mucho beneficio. Eh, otra cosa sería grandes reducciones y nadie habla de este metanálisis de JAMA que tiene tanta importancia como los demás, al menos desde mi punto de vista y que dice, dicen en el año 15, porque fue publicado en el año 15, que existe curva J. Fijaros, por encima y por debajo de 140. Cuando es por encima de 140 y tú la bajas, hay beneficio en todo. Mortalidad, complicaciones cardiovasculares, cardiopatía isquémica e ictus. Pero cuando la bajas por debajo, cuando incluyes pacientes por debajo de 140, que ya tenían 140, ya se pierde el beneficio. Solo permanece en el stroke, donde no hay curva J. Y cuando hace 130, exactamente igual, hay beneficio en todo, salvo en los pacientes que bajas la presión arterial de 130, que solo hay beneficio de nuevo en el stroke donde no hay curva J. Por tanto, en coronarios, ¿qué problema? Un ensayo clínico que no incluya coronarios, ojo que no nos haga mover la posición que teníamos hasta ahora en coronarios, porque el análisis del jack, que yo no he puesto aquí, es la impresión. de unos autores sin basada en información nueva y en cambio estos datos sí que eh, un ensayo clínico que no incluye coronarios no nos debe hacer modificar lo que hasta ahora teníamos en coronarios. Por tanto, esto es así que hacemos en práctica clínica. Y ahora que hacemos al menos en coronarios, porque é o objetivo de mi presentación, si fuera global, pues también daría un pouco mi visión. De entrada la Cochrane La Cochrane se acaba de hacer oír y la Cochrane tiene a los mejores expertos y además hace unos análisis muy detallados, no se deja llevar por la primera impresión de un ensayo clínico. Y esto es lo que ha dicho hace unos días que la Bicwich, es decir, la lo que hasta ahora era que no debe cambiar y que para nada el estudio Spring debe al menos en la opinión de la Cochrane cambiar la posición actual respecto a control de presión arterial no en coronarios, sino en la población general de hipertensos. Brevemente, y esto sí que es un análisis particular del Spring. Ventajas de bajar a 120. Bueno, dejarnos llevar por la primera impresión los resultados. NNT 63 para primary composite endpoint para 3 años y pico. Olcos mortalidad 83 para 3 años y pico. Bueno, algunos problemas, los efectos adversos. Bien, eso es la fortaleza o los argumentos a favor. Pero en contra, bueno, en contra, los efectos adversos no son tan efectos adversos que uno pueda pasar, porque para un serio efecto adverso que comprometa la situación clínica del paciente, solo se necesita para hacer daño 45 pacientes en 3 años. Y para tener un síncope, 83 en 3 años. Tener un síncope... No, no está mal. Y para hipotensión 100 en tres años y a, alteraciones. Es decir, que los efectos adversos graves son potentes. Y además, ojo, si uno quiere aplicar los resultados de un estudio, que los aplique a la población del estudio. Y además este estudio tiene una serie de limitaciones. Primero es Open Label. Problema de los estudios Open Label. Segundo. Se paró de demasiado pronto. ¿Por qué se para antes de, de lo esperado? Uno puede decir es que el beneficio, eh, bueno, no sé si el beneficio, porque si uno va al, al absoluto del beneficio es que era 0,5 en, en términos absolutos. Otra cosa es lo relativo. Lo relativo siempre se magnifica. Hay que ir a valores absolutos. Y cuando tú suspendes pronto, potencias el beneficio y limitas la posibilidad de ver los efectos adversos. Y además... Se excluyó a pacientes institucionalizados, a los que tienen stroke, a los diabéticos, a los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular con síntomas recientes y a los que tienen bajo riesgo. Por tanto, mis dos últimas diapositivas, dudas que a mí me quedan del eh, spring. Primero, que ojo con la generalización de los resultados del spring. Y además hay un análisis muy reciente de cuántos pacientes en Estados Unidos cumplirían. ...los criterios del sprint, son el 17% de los hipertensos. Por tanto, ojo con el tsunami sprint. Y lo más baja presión arterial si llega a 120 es mejor. La curva J, al menos en poblaciones de alto riesgo, es una realidad. La Cochrane ha dicho que esto no debe cambiar en general y en alto riesgo tampoco. Y no hay ningún movimiento en ninguna sociedad científica para cambiar sus guías. Después, hay alguna cosa que el estudio Spring no nos ha dicho... Y que han planteado analizar, pero curiosamente en la publicación no nos ha dicho qué pasa con el deterioro cognitivo en estos pacientes. Resulta que no lo han reportado el deterioro cognitivo, y esto no es nada baladí, porque puedes reducir los eventos cardiovasculares, pero a costa de problemas en, en, en el deterioro cognitivo. ¿Y qué pasa con la adherencia a una medicación? Que, que son 2,8 píldoras, casi 3 píldoras en el grupo intensivo. Mi última diapositiva, en el mundo real, de entrada, si uno sigue Spring y se deja llevar por el tsunami Spring, que desde mi punto de vista eh, no aplica a coronarios, por supuesto, y a pacientes con cardiopatías en absoluto, ni a diabéticos, y aplicaría a una población muy pequeñita de hipertensos, Piensa que esa costa de inundar de pastillas a los pacientes, tres pastillas para el control de la presión arterial frente a dos, más monitorización, tienes que controlar más veces al paciente, más coste, más riesgo de polifarmacia, más efectos adversos y más riesgo de interacciones. Y además, no nos olvidemos, es decir, hay estudios muy sólidos, hay la posición de la Cochrane de hace unos días, hay el estudio Acor, hay una gran evidencia que nos dice que al menos en nuestros pacientes, en los pacientes que ve la cardiología no es seguro un control intensivo de la presión arterial. Por tanto, última diapositiva. ¿Qué peligro tiene la fascina fascinación por resultados del último ensayo clínico en este caso? En pacientes con cardiopatía isquémica no aplican los resultados del estudio SPRING. Hay que seguir las recomendaciones de las guías y la individualización de los objetivos. Pero también atendiendo a las comorbilidades, atendiendo al riesgo cardiovascular global, es lo que debe presidir nuestra actuación. Por tanto, aplicabilidad de ensayos clínicos recientes al mundo de la cardiología, desde mi punto de vista, ninguna, y aplicabilidad de los ensayos clínicos, veas Spring, ensayo clínico reciente al mundo de la hipertensión en general, es necesario más datos, una digestión más adecuada. porque desde mi punto de vista podemos hacer beneficio, pero también podemos perjudicar a muchos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias Ramón por tu intervención. La verdad que esto no está pactado, estos di diferentes puntos de vista, pero me parece, vamos, el éxito de la discusión va, este va ser tema, tema, a ser discutir acerca de esto, como dice Luis, pues, dialogar acerca de esto. ¿no? Bueno, mientras tanto se prepara NECANE, vamos a hablar ahora de una cosa también importante, que es un poco la otra cara de la moneda, que es una vez que ya tenemos los criterios de tratamiento al paciente, decidimos tratarlo. Con unos objetivos que ahora, pues como decimos, vamos a discutir, pero claramente que necesita tratamiento, eh, nosotros lo hemos decidido, pero ¿qué decide el paciente? ¿Tomarse el, el, la medicación? ¿Hasta cuándo? ¿La adherencia? ¿Qué pasa con la adherencia? Que yo creo que pues es un caballo, un caballo de batalla, sobre todo en el paciente hipertenso, que tantos efectos secundarios tienen, sobre todo al principio de, del tratamiento y cuánto abandono hay de la medicación. Entonces, bueno, Necané nos va a hablar de cómo mejorar la adherencia en el paciente con, con hipertensión. Carne, cuando quieras. Gracias por la invitación, gracias a todos y eh, comentar eh, que realmente eh, sí que tenemos un problema. Y es eh, que eh, eh, tenemos eh, opciones terapéuticas, tenemos unos objetivos, pero en muchas ocasiones lo que no conseguimos es que el, eh, el paciente siga nuestras recomendaciones. Y la pastilla que más efecto hace es la que el paciente toma. Y conseguir que el paciente se adhiera a, eh, a nuestras indicaciones sobre ejercicio, eh, dieta. Eh, sabemos que tanto como un nuevo fármaco eh, se puede obtener con seguir una dieta de estilo mediterráneo, por ejemplo. Entonces, nunca debemos olvidar estos aspectos. El tema sobre adherencia inicialmente era cumplimiento. Y hablaba más de seguir la medicación. El término adherencia es más completo. No se basa exclusivamente en lo que es las, los fármacos, sino que intenta expresar la responsabilidad del médico en hacer un tratamiento completo y en conseguir que el paciente se adhiera al conjunto de recomendaciones y conseguir una decisión conjunta y razonada entre ambos. A ver si consigo. Ah, ya está. Entonces, tenemos los problemas de adherencia en prevención secundaria. Por una parte, tenemos aquellos relacionados con los hábitos de, de vida y los factores de riesgo no farmacológicos, en los que tenemos un componente importante que es la educación. Por otro, los propios fármacos, en los que tenemos la adherencia y la optimización por parte del médico, tener claros unos objetivos y qué nivel de tensión queremos obtener y no tener una inercia terapéutica de no realizar los cambios indicados. Por otra parte, eh, la personalidad del paciente, que también es muy importante y sobre la que también debemos siempre a, eh, a, dándole recomendaciones psicosociales eh, para que mejore tanto la tensión arterial como el conjunto del riesgo cardiovascular y, por supuesto, el ejercicio físico. Pero, ¿cómo es la adherencia en este aspecto a los fármacos, a las medicaciones? Pues sabemos por estudios de tratamientos crónicos que respecto al tratamiento prescrito, que vamos a suponer el 100%, es la columna en color verde, aquellos que son... Eh, cogidos en la farmacia, dispensados en la farmacia, en muchas ocasiones es únicamente el 88%, o sea, un 12% de los fármacos no llega el paciente a coger el, 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 la primera caja en farmacia. Luego, en el seguimiento de, eh, sucesivo, se pierde otro 12%. Esto suele ser en los seis primeros meses. Pero ya a partir del año, se sabe que las prescripciones de fármacos crónicos no tienen un, eh, una adherencia. Eh, es continuado el tratamiento farmacológico en menos del 50% de las ocasiones. Entonces, yo creo que realmente si miramos la diferencia entre lo prescrito lo, y eh, la continuidad del tratamiento al año, tenemos aquí un auténtico problema en práctica clínica. ¿Y cómo son los tipos de no adherencia? Por una parte tenemos la no adherencia primaria, es aquella en la que no se llega ni a coger nuevas prescripciones en la farmacia, que ya he dicho que en muchos tratamientos alcanza el 12%. Por otra parte... Eh, las que se dejan de recoger, eh, eh, vamos a decir, pero no se toman, porque claro, lo anterior hablábamos de aquellas eh, cajas que se cogían, pero luego el paciente tiene sus dudas de seguir o no seguir. Se sabe que en esta fase es muy importante el temor a los efectos secundarios y que la desconfianza en el prescriptor, en el médico que ha indicado el tratamiento, es muy importante. Por otra parte tenemos la no adherencia secundaria, que es aquella cuando ya el fármaco está en el domicilio y que muchas veces tiene patrones de toma de la medicación muy variable. Unos días se toma, otros no, según se tengan síntomas, según el propio paciente crea la tensión o, o esté tomando otros fármacos. Y esta no adherencia a los fármacos es muy importante en los seis primeros meses y se sabe que el que ya no tiene un adecuado cumplimiento en este periodo probablemente no lo va a tener nunca. Por lo tanto, es muy importante el papel del médico prescriptor, del fármaco. Para conseguir adherencia a largo plazo. ¿Tiene esto consecuencias clínicas? Pues sí, sabemos, por ejemplo, en eh, tratamientos postinfarto que aquellos pacientes se han comparado en estudios randomizados que aquellos que tenían que tomaban más de un 75% de los fármacos, de las pastillas, de los comprimidos, comparados con aquellos que tomaban menos de un 75%, Tenían cuatro veces más riesgo de ictus e incluso eh, el riesgo de muerte superior a tres. Siempre que observemos un fracaso terapéutico, debemos considerar que puede estar en, como causa la falta de adherencia. ¿Y qué consecuencias tiene, por lo tanto? Tiene riesgos para el paciente, porque lo que he mencionado, pero otra, por otra parte para el propio profesional, porque. Esto es un círculo vicioso. El propio paciente no obtiene los resultados esperados, en el caso de la tensión arterial, o el médico, se producen cambios, nuevos fármacos, y esto va generando una pérdida de confianza que influye en ambos. Se ahorra con la no adherencia, porque podemos decir, bueno. Pues si el paciente no coge pastillas, pues los servicios de salud obtienen beneficio. Esto no es cierto. Hay estudios de coste-eficacia que demuestran que el costo es menor en los pacientes hasta en un 47% en aquellos que tienen una mejor adherencia. Esto está eh, realizado por empresas, eh, vamos a decir, de seguros americanas que tienen cuantificado, ya veis, en el año 2010, en billones lo que ahorran los pacientes con buenas adherencias a los tratamientos crónicos. La OMS reconoce que esto es un problema internacional que eh, se da fundamentalmente en, en enfermedades que precisan eh, terapias de larga duración. Menciona siete y entre ellas está la hipertensión arterial y refiere que hay causas que deben ser identificadas y sobre las que hay que actuar de forma individualizada para el paciente, pero por medio de un equipo multidisciplinar. Hay diferentes factores, algunos de ellos son dependientes de la persona, otros son del sistema sanitario y, al, y voy a hacer un, un breve repaso. ¿Qué factores puede haber dependientes del paciente? Por una parte tenemos la personalidad, pues no. Sabemos que no porque una persona eh, sea más eh, ansiosa o, o de ciertas características va a tener eh, peor adherencia. No tenemos ovejitas a las que podamos marcar como que van a ser las malas del rebaño. Realmente hay otras condiciones. Si sabemos que influyen en la baja adherencia, la edad avanzada, una situación de aislamiento social. En parte, lo mencionaré, eh, la, el, el contexto educacional y económico tiene cierta influencia, la vulnerabilidad emocional en periodos en que hay una pérdida o se sufre depresión, una persona puede empezar a tener menor adherencia y aquellas situaciones socioeconómicas. Eh, eh, también es importante que algunos pacientes tienen mucha adherencia a las medidas no farmacológicas y no a los fármacos. y eh que eh, en algunos eh algunas empresas, sobre todo ya he dicho que estoy mucho de seguros americanos, han reducido el coste directo para los pacientes y han visto que esto claramente mejora la adherencia. ¿Y qué hai sobre eh, lo que los pacientes eh, opinan eh, para no seguir la medicación? Pues muchos de ellos eh, tienen ideas como que pueden ser adictivos los fármacos o que eh, los pacientes tienen excesivo, eh, excesiva confianza en sus resultados. Yo creo que esto demuestra que es un problema de educación y de transmisión de lo que se puede obtener con una correcta adherencia al tratamiento. Tenemos los factores relacionados con el equipo sanitario. Tenemos la inercia terapéutica, que no se modifican. Los tratamientos, a pesar de estar indicado, pero lo que realmente tenemos es que sabemos que es muy poco frecuente que se investigue la adherencia y se actúe sobre ella. La forma de actuar es incorporando siempre nuevos fármacos. Se actúa algo intentando modificar los hábitos de vida, como la dieta, la ingesta de sal, etcétera, pero muy poco sobre la adherencia. Entonces eh, eh, también tenemos una discordancia. Eh, el número de los pacientes eh, creen eh, los médicos son muy optimistas respecto al cumplimiento terapéutico de sus pacientes. Tenemos también un dato muy importante que lo tenemos que tener en cuenta los prescriptores de medicación. <coughs> Perdón. el régimen terapéutico influye directamente en la adherencia, el coste del tratamiento, los efectos secundarios que pueda tener, la efectividad que note el propio paciente, que se tome la tensión y vea en un plazo que se reduce la tensión, la complejidad, el número de tomas, los efectos secundarios, el número de medicamentos, la percepción del paciente de tomar varios fármacos, pues normalmente favorece la no adherencia a la medicación y la característica de la enfermedad, tener una eh, que sea de larga duración, poco sintomática o que el paciente tenga percepción de poca gravedad, es algo que aumenta la no adherencia. ¿Podemos los profesionales intervenir? Pues sí, podemos hacerlo y eh, la forma de hacerlo es en, eh, mediante eh, entrevistas estructuradas. Y esto hay estudios controlados, eh, randomizados, eh, hay una revisión de Cochrane en la que eh, menciona cómo 36 de 83 intervenciones realizadas mejoraron la adherencia, pero únicamente 25 consiguieron reducir los eventos clínicos. Las intervenciones más complejas no obtuvieron mejores resultados. El coste-beneficio necesita ser estudiado, aunque sí hay alguno que llega a demostrarlo, y que es efectivo reducir el copago de la medicación. Hay eh, tecnologías como llamadas eh, automáticas para aquellos pacientes que no van a recoger sus medicaciones que han demostrado que pueden ser eficaces. Aquí ya están las cifras y eh, se ha visto eh, en un estudio también controlado que eh, esto eh, se obtiene beneficio. ¿Y eh, cómo podemos identificar los pacientes no adherentes? La mejor forma, ya he, ya he comentado, que es a través del de, eh, el contacto directo con el paciente. Y hay una serie de test, el que más se realiza, por lo menos en mi hospital, es el Morisky Green. Hay una forma simplificada de cuatro preguntas y otra más eh, completa de ocho, y que debería ser algo rutinario al ingreso en los hospitales de los pacientes para detectar si esta puede ser una de las causas y en el seguimiento de cualquier prescripción crónica. Aquí están un poco detallados, el que tenga interés pues puede buscarlos o revisarlo y las intervenciones que mejoran la no adherencia deben ser multidisciplinares con atención primaria y enfermería con un papel muy importante, pero también el farmacéutico, el apoyo del familiar y el cuidador, sencillos, realizarlos de forma continua, rutinaria y protocolizada. Hay que analizar las causas en cada individuo, mejor, mejorar la educación, programas como Mimocardio o la rehabilitación cardíaca. No podemos olvidar que están pensados para obtener este paciente mejor informado y una mejor adherencia y facilitar y simplificar la pauta terapéutica. La entrevista motivacional debe crear alianza con los pacientes, conseguir compromisos. Hay una serie de puntos, diez pasos estratégicos que cualquier entre entrevista motivacional debe tener y eh, deben realizarse en el seguimiento. Un plan de modificación, las recomendaciones. Pues también lo que comentaba, consejos claros, tener en cuenta los hábitos del paciente, monitorizar de forma repetida, etc. Hay sistemas de recuerdo. Todos ahora pensamos en los móviles, pero, por ejemplo, nosotros en Osakidecha ya nos vienen marquitas de los fármacos. Yo puedo saber si el paciente está recogiendo en la farmacia las cajas de las prescripciones que realizo y me aparece una señal de alerta que debería ponernos a nosotros a tomar medidas para mejorar la adherencia de los fármacos. Se podrían hacer mensajes SMS, correos electrónicos, asociar eh, cosas en vida cotidiana, tarjetas de cumplimiento, mejorar las hojas para entregar a los pacientes, recordar las pautas, las hojas de, medicamento, de medicamentos, anotar en las cajas, etc. Bueno, estoy terminando. Los medicamentos no funcionan en los pacientes que no los toman, y probablemente la mejor medida que podríamos hacer desde el punto de vista de eh, obtener beneficio en los pacientes, desde un punto de vista de salud para la población, sería conseguir que los pacientes siguieran las prescripciones, porque conocemos los resultados eh, a partir de ensayos clínicos en los que esto está controlado, pero en vida real no realizamos el seguimiento que deberíamos hacer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mecane. Bueno, pues eh, en principio ahora vamos a discutir un poco un poco todo. Yo quiero eh, daros un poco el, 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 el sentimiento del chat. Es bastante crítico con el sprint, vamos a comentar ahora. Tenemos un, un comentario de Julio Echevarría, que es nefrólogo, además un nefrólogo que está bien que, que intervenga. Él dice, como nefrólogo, un descenso de 30 mililitros minuto en la función renal no es de mi agrado y solamente en tres años. que hubiera pasado si se hubiera prolongado tres años más? Un poco... En la, en, la, en la línea de, de Ramón, ¿no? y dice, también se pregunta, a Julio, que por qué interrumpir eh, con un beneficio de un NT de 83, ¿no? eh, con, con, los, con los, la, las cifras que ha dado de riesgo, de, por ejemplo, de insuficiencia renal aguda de 63, y bueno, dice que en principio cree que es un riesgo que, no, que como nefrólogo él no asume, y también ya para terminar sus comentarios dice que, bueno, que es importante observar que en el grupo de tratamiento intensivo, más del 50% de los de intensivo no llegan a menos de 120, bueno, eso también también Bien. lo has comentado tú. Eh, ¿Qué opinas de esto, Luis, de un nefrólogo que dice esto? Hombre, me parece una opinión muy respetable, cada uno está mira el aspecto que más le interesa, ¿no? pero yo he mirado el foco grande del estudio, y el foco grande del estudio es que hay una reducción de la mortalidad total. A mí me gustaría que eso se consiguiera sin afectar al riñón. Y, pero hay una reducción de la mortalidad total, de ISTUS, de insuficiencia cardíaca y tal. Evidentemente, ahí donde está un poco el aspecto clínico de evaluar a esos pacientes. Y si algún paciente presenta mayor deterioro en la función renal, pues evidentemente no, lo, no, lo, no sigue bajando la tensión arterial. ¿no? Pero yo creo que cada uno mira un aspecto concreto, que evidentemente nada es gratis. Pero los en point duros se consiguen y se consigue una reducción importante de la mortalidad total mm. y de otros eventos clínicos significativos. Que a mí me gustaría que no se redujera la función eh, renal, el otro. primero. Mm. Pero hay que balancear una cosa y otra, y luego, pues para mm. eso está el controlar a los pacientes. A mí me da la ¿no? impresión, y esto. Yo, sí, perdona, sí. ¿en que se haya interrumpido antes o no, evidentemente eso resulta, pero lo han interrumpido porque había un beneficio, porque consideraban mm. que para que lo mejor eso ha maximizado el beneficio y ha minimizado el riesgo. A lo mejor aumenta la función renal si lo sigues tres años, pero también eh, mueres menos. O sea que ya cada uno especula en lo que quiere. Está, tenemos la foto que tenemos. Y la foto es esa, con sus ventajas sí. y inconvenientes. Yo la verdad que tenía preguntas preparadas, que os lo voy a hacer luego, pero un poco se si me ha surgido la duda viendo vuestros puntos de vista. Yo respecto sí. a la mortalidad total. Primero, sí. no es el objetivo del estudio. Eso hay que ponerlo encima de la mesa. Mo moverse por objetivos secundarios o terciarios es un problemón en los ensayos clínicos. Hay que ir al objetivo primario. Y respecto a la mortalidad, a mí me tienen que decir de qué se han muerto los enfermos. Porque aún no sé de qué se han muerto. Porque ahí veía, hay menos insuficiencia cardíaca, pero toda es de nuevo. Y sabemos que la mortalidad de la insuficiencia cardíaca, de nuevo, en pacientes que no la tenían, no es muy alta, no debe ser muy alta. Puede ser que se hayan muerto de insuficiencia cardíaca. Infartos es que solo había 20 y pico menos, es decir, no se van a morir esos infartos, porque la mortalidad del infarto pues un 5, un 6%. Es decir, primero hay que saber de dónde se mueren y después, ojo con la mortalidad total. El objetivo primario del estudio es un compuesto de complicaciones cardiovasculares. Obviamente. Que es positivo que, también, que sí es ¿no? que está o sea, que ese ahí, es positivo. Y vamos a ver primero también a quién aplica. ¿Quiénes son Pero los sí. enfermos que aplica el Spring? Sí, Porque ¿cómo, hombre, sí yo que, es que creo me parece bien, no, vamos. Eh, el endpoint, yo creo que una cosa es no poner el Spring en eh, los altares sí. y otra cosa es no considerar el Spring. Hmm. O sea, yo creo que hay un término medio. Sí. Siempre hemos pedido mortalidad total porque se cuentan bien, los muertos se cuentan bien. Todo lo demás, si se ha muerto de cardiovascular y tal, es difícil. Si está vivo o muerto, es fácil. Está claro que no es un en primario, pero conseguida la positividad del empoey primario, que es el diseño sí. del estudio, si encima encuentra reducción de la mortalidad total, yo creo que eso es muy a poner en valor. Si ya no nos creemos eso, pues entonces ya no digo apague y vámonos, pero tal, que es lo mismo que yo, hombre, de las cosas que se han comentado. La guía de práctica clínica está muy bien, pero conviene recordar que el peso de la guía de práctica clínica eh, es el mismo que el peso de la evidencia en la que se basa. Y los estudios que demuestran la curva J, cuando menos son discordantes y son análisis retrospectivos. O sea que eso sí. no está ni mucho menos sí. soportado. Mm, tengo que mirar, pero mm, el ejemplo de la Cochrane, que diga que después del sprint no cambia nada, me parece una cosa curiosa cuando menos. ¿eh? Yo creo que sí debe cambiar cosas. ¿eh? Hay un estudio bien diseñado. Otra cosa es que digas, aplica uno, aplica a otro. A los coronarios agudos evidentemente ahí no está Pero que consigues ese beneficio en ese grupo de pacientes, que no es extrapolable a todos, a mí eso me parece... Pero un poco al hilo de esto, y también lo comentó Ramón, ¿a qué, se de, a qué crees tú que se debe o, o creéis vosotros que se debe la falta de beneficio en el grupo de hipertensión de la COR con un tratamiento intensivo que aquí sí existe. Eran pacientes diabéticos, aquí no eran diabéticos, es pero sin yo, embargo en el metanálisis el diabético también se beneficia. Es que, es que yo no estoy de acuerdo en que no haya eh, bueno, falta de beneficio. Hay una reducción del ictus y hay una reducción no significativa de los eventos cardiovasculares. Se ha interpretado que no hay beneficio. No hay, sí. no ha, lo que no hay es aumento de los eventos cardiovasculares. O sea que curva en J no se ve. Hay una reducción que no llega a ser significativa. Y hay un análisis en el New England en el que se comparan y se ve que van en la misma línea, solo que el endpoint compuesto tiene una, una definición un poco distinta y que el poder estadístico era algo menor. Pero en principio no digo yo que no se obtenga beneficio. Y es cierto que no hay una reducción de la mortalidad total. Ahora que la tenemos, tampoco la consideramos. ¿no? No, pero en el estudio de ACOR, lo que sí está claro es que pacientes sí. de un riesgo similar. Quizás el sprint tenga un poco más de riesgo que la de corre en ese contexto, pero de un riesgo similar, para el mismo objetivo no hay el beneficio, ojo, que plantean los ensayos clínicos, que es solo se diseñan para contestar a una pregunta, que es el objetivo primario. Todo lo demás es especulativo, y si uno quiere, lo puede especular, y evidentemente la medicina es especulación, también la traslación. Pero uno no se puede olvidar que aquí hay que contestar el objetivo primario. Que sea positivo el ictus va en la línea de la presión y el ictus. Que eso sí mejora. Pero, ojo, en el ámbito de la cardiología y en el ámbito de la cardiopatía isquémica, el estudio Spring no aplica, muy importante, y eso tiene que quedar claro. Porque si no podemos hacer más perjuicio que beneficio, no solo al paciente, que puede ser como se veía en el, en el cómplice, que bajar de 13 no era peor que tenerlos entre 13 y 14, pero era un sistema que nosotros no estamos aquí para vender pastillas. Oiga, si bajando más no hay más beneficio, pues oiga, ya está bien así, ¿no? Al ámbito de la cardiología no aplica. No aplica porque no hay enfermos, no hay enfermos ni crónicos ni agudos en el estudio Spring con enfermedades cardíacas. Por tanto, otra cosa es a quién aplica. Aplica una proporción pequeñita de hipertensos al menos en el escenario de Estados Unidos y probablemente aquí. Bien, a ese escenario pequeño de hipertensos que toleran ese descenso sin el pago de los efectos adversos que ahí están analizados y suben para producir daño, yo no digo, claro, es, primero, no aplica al objetivo de mi presentación, que era coronarios. Las guías no van a cambiar. Mucho me equivoco, también. que no van a cambiar. ¿Tú crees que sí van a cambiar? yo creo que deberían cambiar tal como están basadas en la información que tienen pues no sé pero que si ya dicen que no consideran el sprint yo creo que sí debería cambiar en el grupo de pacientes porque esa creo, prueba sí está claro y luego tenemos sí. los datos de la aunque son discordantes en una cosa las mm, metanálisis, metanálisis que han salido que contundente son también. contundentes en ese dato. ¿no? Uf, el que... metanálisis del JAMA va justo en la dirección contraria. Sí, pero a ver, yo de todas formas, ahora como clínica, cuando tengo un paciente, que la mayoría de nosotros, pues, al ser cardiólogo, vamos pacientes que además tienen eh, enfermedad coronaria, diabéticos, etcétera, Pero no, el enfermo con enfermedad coronaria es. Un poco eh, diverso, es decir, no es lo mismo el paciente con un stent con revascularización completa, función ventricular normal, que el paciente con angina refractaria, el, el paciente no revascularizado, porque, pues porque técnicamente no se puede, revascularización incompleta. Entonces, yo creo que no se puede meter en el mismo cajón a todos los pacientes. Obviamente, yo creo que un paciente con angina refractaria o revascularización incompleta es un paciente al que no te apetece bajarle tanto la tensión, por lo menos a mí por la fisiopatología, aunque no me lo diga ningún estudio, ¿no? No sé. Pero pues, si tiene disfunción ventricular... ¿se, se, vera, la, se, la bajas? se la baja se la bajas porque sabes que tienes que ponerle todos los fármacos aunque sea coronario los... por eso que está es, claro que depende es del que paciente está nada claro eso, es un poco en absoluto cl está claro que por ejemplo en los ensayos clínicos donde la curva J sí que tiene menos cuestiones es la insuficiencia cardíaca probablemente porque la presión arterial de los pacientes con insuficiencia cardíaca sobre todo sistólica es un marcador de riesgo pero puede ser un mediador de riesgo no solamente porque los que tienen presiones más bajas probablemente tengan una hemodinámica peor sino que la presión más baja podría deteriorar la hemodinámica de nuestros pacientes, ojo, en esos que tú dices que te apetece bajarle más la presión, es justo donde la evidencia científica dice que ojo con bajarle más la presión, porque fíjate en el síndrome coronario agudo, como el nadir en el Pruvit era 130 y pico, porque lo que sí sabemos es que lo peor que le puede pasar a un síndrome coronario agudo es que haga hipotensión, porque la hipotensión es súper pro trombótico. Fíjate qué ha pasado con la frecuencia cardíaca en el Signify. Justo los enfermos que estaban peor, que debían ser los que más se deberían beneficiar, es decir, los que tenían angina, son justo los que eran, se han perjudicado. Claro, Ojo page... con bajar mucho no. la gente presión. paciente con disfunción ventricular los severa. ¿Los tienes que tratar Que con tiene 120 que... de sistólica. Por ¿Lo, claro. ¿Lo o sea, tratas con los fármacos, los fármacos o no? ¿Lo no tratamos no. o no los sí, tratamos? Sí, sí, sí. ¿No ¿Diminuye no la les... mortalidad sí, o no? Pero no los tratas ¿eh? con miram... el objetivo de bajarle eso la presión. Le damos objetivo de dosis de fármacos. Pero ahí no se observa esa curva J y muchos son coronarios. sí, sí que se observa. Sí, sí que se observa. Pero eso es como una disminución de la mortalidad. Hombre, si lo pones en 90. Como le bajes la presión. ¿Qué pasó con los entonces, ensayos clínicos de beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca? Esos... Que en principio bajaba, pero los que iban bien eran los que después tenían un reponte de presión arterial. Claro, pero eso depende de la una función ventricular y de la dar respuesta al tratamiento. ¿no? Una para el pronóstico, ahí está. Y sí. otra cosa es dar fármacos para bajar la presión. Pero en eso estamos de acuerdo. Sí, es que en eso ¿no? de acuerdo. Claro, claro. Bueno, entonces yo. yo, eso yo son... sí. Al hilo yo de, la, de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué está... Sí, dime Luis. Que, bueno, al hilo de la insuficiencia cardíaca, preguntar la doctora Gómez. Eh, la mayor reducción de la, de la disminución, de, o sea, de, de la obtención del beneficio Está en la disminución de la insuficiencia cardíaca en ambos estudios eh, ¿Creéis que se debe más al efecto de los fármacos en sí eh, o, a, o al efecto de bajar la tensión? Supongo que habla un poco de, también de los fármacos que han demostrado beneficio en Un poco al hilo de esto, ¿no? Hombre, hay dentro de las complicaciones de, eh, hipertensivas Hay dos que dependen muy directamente de la presión arterial Que es el ictus y la insuficiencia cardíaca la enfermedad coronaria, la aterosclerosis, hay otros factores de riesgo que juegan un papel más importante. Eso se ha visto desde siempre. ¿no? Porque yo creo prácticamente que... todos los fármacos mejoran la insuficiencia cardíaca. Efecto los alfabloqueantes... ¿no? Que se vio que podían al retener líquidos y tal. Los diuréticos son muy buenos y tal. Pero yo creo que es una mezcla. Eso de ambas se ha discutido cosas, ¿no? en el spring. Es una es decir, mezcla de ambas cosas. ¿Por ¿no? qué puede haber reducción de insuficiencia cardíaca? Primero, porque la presión sí que depende de insuficiencia cardíaca y stroke, no tanto de cardiopatía isquémica. Pero otra cosa es que en el intensivo del sprint se utilizó más siecas y a la dos que en el convencional y ahí sí que determinados grupos de fármacos y eso aparece en el metanálisis de Lancet sí. que hace un análisis por tipo de fármacos y complicaciones y se vuelve a repetir lo que siempre se ha dicho los diuréticos menos insuficiencia cardíaca los calcetagonistas menos ictus, tal es decir, ojo porque en el sprint la insuficiencia cardíaca también puede estar en relación con el tipo de fármacos que has utilizado para el control sí, intensivo sí. Pero el SPRING aplica a quien aplica. Y esto puede ser un poco como cuando fue la cómplice, que era como el Tsunami a cómplice, que... que había que tratar la hipertensión arterial con calcio antagonistas y, y bloqueantes del sistema a todo el mundo. Y esto puede ser el, el Tsunami SPRING. Ahora hay que bajar la presión arterial a 120 a todo bicho viviente. No, no. Aplica a quien aplica. Que es en el único sitio que, al menos para el pronóstico, con un pago en efectos adversos que para nada es despreciable... Porque a mí no me gustaría tener menos complicaciones si es que me estoy cayendo, si tengo hipotensión arterial, si tengo deterioro cognitivo, que no entiendo por qué no se ha puesto en la bueno, publicación. Lo, del no, no lo han cortado ese, se ese sigue, sigue en, seguimiento, ese ese. en, ese esa en esa seguimiento. Esa parte no la han cortado. No, pero esos datos, ¿no? en el momento en que se ha que cortado, verlo, mismo, los peor, datos ya momento los momento tenían. No y aunque sigue, ¿por qué no han y puesto por, los datos que ya tenían? De todas formas, mi y impresión. Si, ¿Por qué crees tú que Cochran dice que aquí no ha pasado nada? Porque yo creo que el estudio Spring, yo coincido con eso. Para nadie ¿No? ha pasado nada. No, no. no. De entrada. Explico, vamos a hablar de los coronarios, pero para nadie ha pasado nada después de entrada. De eso, porque yo creo que eso son, bueno, me callo. De entrada no. para la generalidad del tratamiento de la hipertensión arterial no aplica, porque aplica a un subgrupo de hipertensos muy pequeños. Yo no estoy por eso se acaba la estimación que han hecho en Estados Unidos, que acaba de presentarse esta semana. El estudio Spring aplica al 17% de los hipertensos americanos. O sea, no son diabetes. Y, no y eso también lo coronarios. pone la Cochrane. De coronarios si hay alguno. No hay un número tal, pero si hay un coronario, es un, pequeño. Pequeño, un 16%. Sí. No, no, no. Pero... Eres, ojo, 16% de enfermedad cardiovascular. No de coronarios leerse la sí, pero, 16% de enfermedad cardiovascular hay mucho paciente hipertenso sin comorbilidad también hay mucho paciente hay hipertenso sin comorbilidad que ese paciente es subsidiario del sprint tiene yo? que tener más de 50 años esa cifra de presión arterial y un riesgo más del 15% pero bueno, de, que eso hay mucho. Es que es, es mucho. equivalente a enfermedad. Es que, es, es que el mundo o sea, real es es su, es De, de los lo que, que vemos en la consulta, no son pocos. ¿eh? ...yo creo, Me ¿sí? parecen ¿sí? pocos, sinceramente, el 17%. Es eh? 17%. No, ¿no? Lo acaba no, no, de, no, de presentar la Nación. ¿Cuántos aplican? En mi consulta no es eso. Y la Cochrane. Y de todas formas también, o sea, lo de más de 60 años, que 60 años es una persona joven. O sea, 60 años, yo creo que 60 años no es lo mismo que 85. Que no cambie, después de estos datos que diga la Cochrane, que no cambia. Los o sea, datos que es que no, no sé. de eso de que hay que esperar a 50 para uno que de 60 yo, años, así en general, como el que no dice tal. Yo en la consulta me parece cuando menos fuerte un, y ya me hace cuestionarme. Ya, pero eh, que yo, una consulta a un, un paciente de, de 85 guías. años, no tengo el mismo criterio para tratar la tensión que pues, un paciente de 60. Eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la Cochrane. Si sí. alguien tiene peso y lo analiza en serio, ha sido toda la vida la Cochrane, que a veces dice cosas que no van en la línea mm. de las modas, puede ser. Mm. En este caso, claro, no se puede dejar llevar por el Spring. Esto no es Ala. una moda, esto, esto es un estudio con datos de lo que, o sea, ver, que no estamos hablando. Pero hay que ver a quién aplica. Ya, pero que digan que no ha, Yo te diría que. Ojo, no generalices. Estupendo. Vale. Aplica a tal. Pero que digan que no ha pasado nada como tal. La entrada es buena, que menos, digan que no ha pasado <laughs> nada porque el riesgo de trasladar el Spring a muchos pacientes que no aplica el Spring es mayor probablemente que el beneficio de trasladarlo. Y el riesgo de dejar a mayor de 60 años con 150 Ay, de tensión no es menor si la, el tratamiento tiene una curva en J el, el no tratar tiene otra curva en J y eso también hay que tenerlo en cuenta porque esos pacientes que tú dejas con 150 de tensión, que ha tenido infarto que ha tenido un istus, de eso hay una clarísima evidencia que baja la tensión disminuye pero la probablemente a lo cuando mejor, menos el, el istus un poco el mensaje es que sí, con las 14, guías 9, sí, te ha, a lo mejor no, nos, nos el, hemos el, relajado el, el Estado, eh, más de 150, tal, ¿no? 150 ojo, hay que leérselo bien porque solo dice en hipertensos sin comorbilidades mayores de 60 años. No hipertensos que tengan otras cosas. Tal. El análisis del PINACLE no ese es ese grupo de hipertensos y eso lo consideran y utilizan los criterios del octavo informe. O sea, Yo no estoy creo convencido que, lo publiquen sin que el importar. estudio SPRING o sea, probablemente es. tenga alguna implicación. De entrada, las guías... Ya hemos <laughs> conseguido algo. No, <laughs> no, no. no es que si, si, si lo más fácil es ir con la moda eso no es una moda pero antes la moda, la está moda está es lo que han hecho la moda es lo que han hecho no. las guías hasta ahora no. es que alguien ha dicho ojo que hay un peligro en base a unos datos retrospectivos y se está copiando cortando y pegando y ahí se pone pues que, pero no hay datos prospectivos pues sí, y a ver, yo no si estoy yo acuerdo contigo, la idea de acuerdo contigo el informe prefiero ser cauto ya, a no tirarme sí, pero es que si dejas pacientes sin tratar también hay un peligro y lo que ha dicho que el informe del American College es un refrito pues es otra guía de práctica para los pacientes con enfermedad coronaria que analiza los datos que hay específicamente en enfermedad coronaria es interesante ese informe. Aquí se, además, justamente en ese informe hablan de esta pregunta de Sara Mayans, que pre pregunta: ¿No creéis que es mejor utilizar presión de pulso para determinar objetivos de tensión arterial en pacientes coronarios? La discuten, y el problema de la presión del pulso es que es difícil. Hay una relación hasta los 50 años entre el riesgo y la presión arterial sistólica y diastólica, pero a partir de ahí baja la diastólica, la edad aumenta y la sistólica aumenta. Entonces, estadísticamente, separar lo uno del otro. Es muy complicado. ¿eh? Entonces, no hay datos contundentes. Hemos visto cómo las correcciones que haces influyen mucho. O Esa curva J, tú corriges por una serie de factores y desaparece. Y eso está publicado. Entonces, eso es lo que... Y ahí o sea, lo, lo analizan los autores, lo de la presión sí. del pulso, y llegan a la conclusión de que en principio hay que tenerla en cuenta porque es un marcador de riesgo, pero es difícil separar la relación entre aumento del riesgo con la edad y lo que es la presión del pulso. Eh, a ver, mi, mi, mi pregunta un poco va en el sentido de que, ¿cuál crees tú que es el paciente que más se beneficia ahora de tener un objetivo más intensivo? Evidentemente el paciente con criterios de inclusión del, 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 del spring. O sea, Eso porque, está claro. Porque el beneficio del metanálisis va más allá. En el metanálisis sí. se beneficia más gente, casi todo el mundo se sí. beneficia. El metanálisis del de Lancet, todos. porque el de Jama es verdad que va en otra línea. Entonces, el metanálisis del Lancet tiene el problema que ya está y ya aparece... En, de que incluye estudios muy antiguos sí, 66. con objetivos de presiones completamente diferentes y con estrategias terapéuticas diferentes que no aplica, que nadie usa y que nadie tal, y lo mezcla con ensayos clínicos de objetivos distintos y estrategias terapéuticas distintas. El metanés del Ángel ojo, y hace un análisis que es: ¿cuánto obtienes por 10 milímetros que bajas? Que eso depende. En el metanálisis de análisis, tú lo ves sobre todo para la cardiopatía química. Parece que da igual, pero cuando uno va a la cardiopatía isquémica sí. resulta que los que tienen menos de 130 es casi no hay pacientes. ¿Por qué? Porque creo, esos pacientes no, no se han No estudiado. recuerdo, pero, pero no eran cinco pacientes, yo creo que eran cinco estudios. ¿eh? Cinco estudios Tendría que verlo, son muy tal muy poquitos, y habría que ver los eventos. Que cinco pacientes no hacen un subgrupo en un meta-análisis. Que muy, ha dicho que son cinco pacientes. No, cinco estudios ah, con. Ah, vale, muy es que tú poquitos, has dicho cinco pacientes. pacientes cinco pacientes, un metaanálisis con 600.000. El no metaanálisis análisis 5, son cinco estudios. Desde mi punto que de vista. Y hay pocos pacientes, lo podemos no hablar. Aplica. Pero la curva está claro que incluso en esos hay menos. El intervalo de confianza es mayor, pero hay una diferencia. O sea, cinco estudios, no hemos visto desde aquí el número de pacientes. ¿eh? No aplica desde mi punto de vista el metanálisis de Lancet porque realmente es cuestionable, inclu de eso estoy de acuerdo incluye contigo. estudios pero, muy diferentes. ¿no? Pero eh, lo, ahí el objetivo es ver cómo baja la presión arterial uy. y qué impacto tiene la presión arterial con la enfermedad coronaria. No ya ni con tratamiento ni tal, porque los tratamientos que utilizas son diuréticos, que todavía los utilizamos muchos, o sea que realmente eh, no son actuales, pero para la información que queremos recoger tampoco es decir que no sirven para nada. ¿eh? Yo creo que sí tienen, tienen su valor. Eh, Nekane, eh, sobre un poco el tema de una vez que ya hemos decidido tratar al paciente con criterios Sprint, con no criterios Sprint, eh, el problema de la adherencia es tremendo porque nosotros vemos el primer, o sea, el, el nuestro lado, es decir, eh, pongo, hago una receta y me olvido, ¿no? Eh, ¿Cómo crees tú, así, eh, en dos tres palabras, que se puede mejorar el abandono? Yo creo que la medicación antihipertensiva es la que más se abandona, la que más se abandona, porque probablemente el paciente hipertenso no se encuentra mal. Entonces se tiene que creer el médico se lo tiene que ligar, ¿no? Para, para que se la tome. Como la no hace ¿no? Entonces. ¿no? El, a mí me parece lo de, a ver, un poco en el tema de miocardia es que intentar que el paciente se haga protagonista, se haga eh, responsable de su enfermedad, eh, tener una alarma en tu ordenador como médico que te diga que el paciente no ha ido a buscar las cajas me parece demasiado, o sea, que es que yo yo creo que hay que también dar una responsabilidad bueno, al paciente. Pacientes que, son ciudadanos libres, ¿no? Que tú le das explicación, le das le ayudas y tal, no sé lo que opinará, pero bueno, hay gente que decide yo claro. hoy, esta mañana a pasó a consulta había yeah. un señor con infarto y tal que está fumando y que tal pues, bueno pues lo he insistido le no sé cuánto yeah, le, he, le he ofrecido ayuda tal pero, ese es el tema que un si paciente quiere que fuma tiene pues, una adicción entonces el sistema de salud tiene que brindarle unos profesionales y, que le ayuden un, que le ayuden pero, que incluso hay gente que no quiere pero, incluso ofreciéndole no quiere ir bien, pero en el caso de la adherencia estamos en lo mismo. Yo creo que eh, si sabemos que la adherencia se multiplica por dos, si le das una es muy dependiente del prescriptor. Entonces sí, que te culpa tenemos que nosotros. Llegar al paciente, ¿no? que adherencia. Nosotros sé siempre sí. hablamos de adherencia de los pacientes, pero también hay adherencia de los médicos. Por eso es Entonces, que... Hay que y después pues, evidentemente Entonces... hay que hacer toda una serie de estrategias para corresponsabilidad del paciente. Claro. El paciente es muy corresponsable de un sistema que le ofrece a veces completamente eh, libre, pues unos servicios. él tiene que corresponsabilizarse también con la sostenibilidad de un sistema que sin duda es el mayor logro social de este país y yo creo que es muy importante. Oiga, usted no puede, pues no, usted se debe creer que cuando se va su enfermedad queda aquí encima de mi mesa. No, no, la enfermedad se la lleva a usted. Por tanto, usted sí que tiene y de ahí que programas y este tipo de mensajes de corresponsabilizar a la gente. Yo no sé si a Inglaterra, que los que están en la lista de espera de la enfermedad coronaria y fuman los vuelven a poner al final de la lista de espera, ¿no? Pero realmente la gente tiene que corresponsabilizarse de su enfermedad, porque al final la enfermedad es suya, no es ni del sistema, menos del médico, es suya. Lo que sí está claro es que hay que trabajar en que la gente cambie su estilo de vida a nivel de educación y tal, y ya cuando se prescriben... ...fármacos de reconocido beneficio pronóstico... ...hay que corre, intentar corresponsabilizar... ...y luego también hablar un poco del enfermo polimedicado... ¿no? ...porque cuando coges esas listas de, de medicamentos de, paci de, de pacientes... ...entonces yo, yo creo que no, no en todo puede pro eh, funcionar... La, ...la polipil combinada... ...pero probablemente yo creo que si hay una patología... ...donde yo creo que funciona es en la, en la hipertensión... ¿no? Que, que, ...que intentar juntar ahí la, eh, la, el tratamiento combinado... ...yo creo que tiene sentido... ...a lo mejor en otras patologías no pero pero yo creo que sí sobre todo en el enfermo polimedicado, que es nuestro enfermo, ¿no? cuando salen con... Sí, es, está claro que cuanto mayor es el número de píldoras y mayor eh, el número de dosis separadas a lo largo del día, la adherencia empeora, entonces cualquier medida de ese tipo eh, o sea, va a beneficiarlo, mm. eso también. Víctor, como vamos de tiempo, pero es que hay un montón de preguntas aquí, si hemos cinco minutos, vale, pues bueno yo un poco para a ver aquí eh, nuestro amigo el nefrólogo Julio Echevarría bueno, eh, no está nada convencido del sprint vuelve a decir que no, la N no es, eh, no, no, no tiene justificación en el estudio para, para cambiar un poco su práctica clínica dice que bueno, que, que no haya punto en J no implica que haya ventajas, que tampoco haya ventajas, entonces bueno, hay reducción de la mortalidad y reducción del empoe en compuesto, o sea, ya que digamos que no hay ventajas, yo, yo puedo, puedo entender y lo he dicho antes que critiques esto, que hay más pacientes, que hay tal, pero que ya digamos que no queramos ver datos sí. como ese, ya me parece un poco, pues eso es como el, el paciente que no se quiere tomar las pastillas, porque yeah. no hay que hacérselo ver, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que ya un poco para finalizar, eh, a ver, vamos a hacer unos mensajes takeaway. A ver, eh, el primero yo creo que es que a lo mejor nos hemos relajado con las cifras de, de tensión arterial objetivo, con las guías y a lo mejor simplemente con realmente tratarlos como, como, eh, con los objetivos que teníamos antes, no relajarnos. Yo creo que mi mes, el primer mensaje yo, como clínica ...creo que nos hemos relajado en general. ¿Estáis de acuerdo? Totalmente sí. de acuerdo. Sí. No, sí. De acuerdo. Sí. No. No, no, está de acuerdo. Yo el yo doctor sé. Juan Ategi No, 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 cree. no. Ese es un mensaje muy, po muy potente. Sí. Sí. Primero, está bien lo de individualizar, pero a día de hoy ninguna guía de práctica clínica ha cambiado. Y eso implica JNC. Guías canadienses, guías europeas, guías americanas, nadie se ha movido. Por tanto, eso es un mensaje muy potente. Yo creo que lo que dicen las guías menos de 14.9 es lo que aplica. Y es especialmente potente si viene desde una sociedad como cardiología, en donde un estudio, un único estudio que pretende llevarse por delante todo lo demás, resulta que sus enfermos no están en ese estudio. Yo no estoy de acuerdo. Creo que por ahora tenemos más argumentos para ser cautos y estar en menos de 14.9 que, por supuesto, argumentos y mucho menos a nuestros pacientes para ir a ese control tan intensivo. Que, claro, vamos a vender muchas pastillas. Sí, sí, vamos a quedar. Yo creo bueno, la que, vamos a ver, de que el cardiólogo yo, se está dejando un entender, doctor no, no. Juan que el objetivo es vender pastillas. No, no, aquí no. no. Lo que estoy estamos, dejando eso, pues de... yo quiero dejar el tema claro. No, no, Porque no además las pastillas ver... que se utilizan ahí son pastillas sí, muchas sí, de las sí, antiguas. No. Eso, ¿eh? O sea, que no, el Pero objetivo aquí no es vender que pastillas. No aplica a nuestros pacientes Porque y que no a veces recomendamos otros fármacos que son mucho más caros. No es el asunto. Creo que el cardiólogo se ha relajado, antes del sprint. Creo que el cardiólogo se ha relajado a la hora de tratar la tensión, es lo que quiero decir. No es que se haya relajado, yo creo que nunca. Ha tomado el protagonismo que tiene que tomar, como así lo ha tomado en los eso lípidos, lo que no, y que había una tendencia a un no. marco mayor control, y que en los últimos años pues, bueno, nos hemos retirado todos un poco. Y es que la curva en J nos daba nos claramente temor. O sea, se ha puesto tanto el foco y, en la y curva y en J de vista que nos nos debe ha dado miedo. seguir dando. Bueno, entonces, en bueno, retomamos. Pero no hasta o sea, ese nivel, mensaje, yo no estoy de acuerdo en eso. El primer mensaje es que tenemos que asumir el. El mando dentro, o el mando, de decirlo de alguna forma, que tenemos que controlar eh, la tensión arterial, que a lo mejor nos habíamos relajado en que la tensión y ver más, más el LDL, etcétera, y nos habíamos. Casi sea poco cual poco. sea el objetivo, si somos capaces de controlarlo, por debajo de 140, Exacto. nos Exacto. damos con un canto en los Eso es sería lo primero. Eso estoy de es primer si en un grupo, mensaje. y ahora ya añado yo, es. concreto de pacientes, lo bajamos más, mejor. Un grupo pero, concreto de pacientes. Lo, es, de, de momento el, de sprint, los que entran que ahí, ahí en que yo sprint. creo que hay algunos coronarios, pero de momento los que entran, entonces, entran ahí. El segundo mensaje pero es Si conseguimos 14-9 sería un logro. Vale, entonces yo creo que el mensaje está claro, 14, 9, debajo de abajo a 14-9 estamos todos de acuerdo. Hay un grupo que probablemente, eh, que sea el del SPRINT, que sea mayor o menor, que es no es la totalidad, que el mensaje no puede ser, como han salido en estos días en toda la prensa, mientras más bajo mejor, porque hay pacientes que... Pueden no beneficiarse, está claro, los efectos secundarios, la opinión de. Nefrólogo, de Pero esto va a pasar como cuando empezamos con la, eh, la espironolactona la insuficiencia cardíaca, sí. que venía con hiperpotasemia. Sí. O sea, que estamos eh, ahí y tal. O sea, que no, bueno. Pero de nuevo, a los pacientes de la cardiología no aplica. Y luego ya hablamos que paciente, y eso, y se paciente se con cardia, patología cardiovascular, bastante. sí hay. Yo de esos sí veo Y algunos coronarios, de los sí hay cuales coronarios, será un 4%. El tercer mensaje es que bonita es la medicina, que nos da con el mismo estudio tanta diferencia de opinión y al final todos con el mismo objetivo que es dar el beneficio al paciente. Eso es Mira. un mensaje importante. Y yo creo que también, importante también y mucho más importante es lo que pasa después, cuando recetamos al paciente que es la adherencia, que es un problema claro, que no está resuelto y que probablemente los tiros vayan por la educación y por darle eh, el protagonismo y la responsabilidad al paciente de, de su enfermedad. Bueno, pues nada, sin más quiero agradecer a, primero a Laboratorios Menarini que, bueno, que ha, patrocinado, ha patrocinado este, este directo. Eh, recordaros que la actividad tiene que, para hacer el examen y tener la acreditación, tenéis que acceder al formulario a través del botón rojo que se encuentra en esta página bajo el, el reproductor y que estará abierto el formulario hasta las 12 de la noche. Y bueno, ya na nada más que agradecer a NECANE, a Ramón y a Luis su, su participación, su intervención. Recordaros que esto queda colgado para que lo veáis cuando, cuando queráis, los que no se han podido conectar que pues, pueden ver el directo cuando quieran. Y bueno, vamos a ver dentro de. Yo creo que incluso poner el reto dentro de un año, encontrarnos aquí los cuatro, a ver qué ha pasado. A ver lo que dice la Cocra. A ver lo que dice la Cocra, el las guías, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias a todos y buenas noches.